Gracias, buenos días. En primer lugar, naturalmente, pedirles a todos disculpas por la tardanza, pero estaba haciendo un trámite importante en el registro en uno de los registros de la propiedad de Madrid, que yo creo que es de muy gran importancia para el segundo asunto que vamos a tratar en esta rueda de prensa. Ya lo verán ustedes porque la espera ha merecido la pena. Vamos a empezar hablando, a pesar de que, bueno, pues hay buenas noticias que dar, ¿no? Pero, en fin, nos vemos obligados a comparecer pues por los acontecimientos que han ido sucediendo en los últimos días. Digo, lamento que tengamos que comparecer pues por otras cosas distintas, como por ejemplo, pues, el concurso de la tapa ayer fue un éxito rotundo, varios hosteleros agotaron sus existencias. Siempre, pues, a mí me gustaría hablar de estas cosas. Me gustaría también hablar de la salida de la Vuelta el domingo, este domingo, después de 27 años que no pasaba por aquí, pero me veo obligado pues a hablar de otras cosas que en apariencia pues parecen mucho más graves, y entiendo que pues todos tienen derecho a conocer qué hay de todo este asunto. En primer lugar, ratificar, ¿no?, que el señor Ballesteros se encuentra bien, por lo que sabemos. No contesta las llamadas, por lo menos las nuestras, pero señalar nuevamente que el mismo día que recibió la agresión, pues se fue dado de alta en el hospital. Primero estuvo, como saben, en el Severo Ochoa. Le hicieron unas pruebas, lo remitieron al 12 de octubre para ver si tenía alguna fractura en la cara, en la órbita del ojo, y finalmente pues la cosa quedó en lesiones leves, afortunadamente, de lo que todos nos congratulamos. Ayer tuvo lugar, al hilo de este asunto, pues la comisión extraordinaria de régimen jurídico y Hacienda, la continuación de la primera sesión, donde tocaba interrogar al Grupo Popular, al señor Ballesteros, respecto de sus afirmaciones en cuanto a los expedientes del ayuntamiento y esas presuntas irregularidades que él denunciaba. Bien, quiero señalar que estaba citado el señor Ballesteros, como estaban citados pues también, naturalmente, otros técnicos del ayuntamiento y de la empresa gestora del programa Aplica, la empresa Nexus, ¿no? Por tanto, la ausencia del señor Ballesteros, del que esperamos, pues le deseamos una muy pronta recuperación, en modo alguno invalidaba esa sesión de la comisión, porque en cualquier caso los técnicos municipales y los de la empresa en algún momento tenían que declarar, y no se trata de un careo, se trata simplemente de ir allí, responder a las preguntas de los miembros de la comisión y que pase el siguiente declarante, ¿no? Esperamos poder formular esas preguntas al señor Ballesteros desde el Grupo Popular, pues en cuanto se recupere y esté en condiciones de venir. Bien, de las conclusiones que se pueden extraer de la comisión de ayer, pues yo creo que son bastante contundentes, y también creo, ¿no?, que vienen a confirmar lo que ya veníamos diciendo desde el Gobierno en cuanto al programa Aplica. Es decir, tanto los técnicos municipales como los técnicos de la empresa garantizan, fuera de toda duda, la confidencialidad, la autenticación de los actos administrativos y la integridad, esto es muy importante, de la información almacenada, por lo que no se pueden alterar los registros, ni se alteran solos o no se alteran sin dejar rastro de quién los ha alterado, por qué, en qué fecha, etcétera, ¿no? Por tanto, desde aquí pues quiero desmentir esa, entiendo que grave afirmación del señor Ballesteros, formulada probablemente por el desconocimiento de la naturaleza y el funcionamiento de este programa informático. Entonces, eso quiero dejarlo muy claro, y también quiero dejar muy claro que, puesto que tanto la empresa como los técnicos de informática del ayuntamiento garantizan la no alterabilidad de los registros, pues en primer lugar quiero tranquilizar a los funcionarios responsables de esos expedientes, que, en fin, pues no tienen absolutamente nada que temer ni del programa
informático ni tampoco de la seguridad jurídica que este aporta. Y desde luego también señalar que desde el Gobierno se tiene plena y absoluta confianza en que ellos no van a alterar los registros, en primer lugar porque no se pueden alterar desde el programa, pero aunque se trate de expedientes de papel, tampoco en ningún caso, y en cualquier caso el que lo afirme tendrá que probarlo, como ya dijimos en su momento. También tuvimos ocasión de interrogar a la interventora municipal, que en sus declaraciones se desmarcó de lo que decía el señor Ballestero respecto de Plica. Es decir, creo que manifestó que no tenía ningún problema, que estaba bastante satisfecha con el funcionamiento y la seguridad que proporciona el programa. Entonces, bien, yo creo que esto es un indicio más de que pues esa afirmación quizá hecha un poco a precipitadamente y sin tener demasiada información, creo que ha sido un error por parte del señor Ballestero, que un error que, por cierto, pues compromete, ¿no?, la honorabilidad de los funcionarios, la responsabilidad que puedan tener en cuanto a la custodia de los expedientes, y también, y desde aquí pues quiero aprovechar la ocasión, también compromete el buen nombre de la empresa que suministra este programa, es decir, que por cierto pues está instalado y funciona perfectamente tanto en el Ayuntamiento de Madrid como el Ayuntamiento de Burgos, y seguramente pues desconozco ahora mismo cuántos ayuntamientos está instalado este programa, pero creo que Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, es suficiente referencia, ¿no?, para darnos cuenta de que pues un programa de esta naturaleza no puede hacer cosas por sí solo, por lo menos las cosas que decía el señor Ballestero. Por eso, pues digo que quiero aprovechar la ocasión para transmitir a la empresa Nexus que ni el Ayuntamiento de Leganés, el equipo de gobierno, ni los funcionarios en general, pues no tienen ninguna duda del funcionamiento, y bueno, pues pedirles disculpas, y entiendo que, bueno, pues si ellos consideran que tienen que ejercer algún tipo de acción legal contra quien ha puesto en duda el funcionamiento de su programa, pues supongo que estarán en su derecho. Yo en cualquier caso les animaría a que no lo hicieran, y desde aquí pues les pedimos las disculpas pertinentes, ¿no? Porque creemos que queda fuera de toda duda que es imposible alterar un registro bajo el amparo de este programa sin que quede la trazabilidad de lo que se ha hecho, quién lo ha hecho y en el momento en el que lo ha hecho. Esto en cuanto a la comisión de ayer. Alguien, particularmente, bueno, pues Carlos Delgado de ULEG, en las redes sociales y bueno, pues en otras manifestaciones que ha vertido, parece que está interesado en asociar pues la agresión que ha sufrido el señor Ballestero con pues algún tipo de problema o intención política que pudiéramos tener desde el equipo de gobierno. Quiero decir que, una vez más, ¿no?, que esto es rotundamente falso, y que quien siga manifestando cuestiones de este tipo se encontrará con una querella, bien por injurias o bien por calumnias, porque se nos está atribuyendo, creo que muy alegremente, la autoría intelectual o la autoría indirecta o la autoría material de un delito de agresiones. Por tanto, en esto sí que quiero ser muy firme y muy contundente. Y también, a este respecto, hay que decir que somos el único grupo municipal que hemos ido a comisaría el mismo día que se produjeron los hechos a denunciar esa agresión. Que yo sepa, a día de hoy ningún otro miembro de esta corporación ha acudido a comisaría a denunciar la agresión. Ya nos encontramos que en comisaría estaban abiertas diligencias sobre el asunto y nos limitamos, bien, pues a exponer la información que teníamos. Y también a transmitir en esa misma denuncia de Policía Nacional que pues el señor Delgado estaba intentando, por concatenación de hechos,
atribuirnos alguna responsabilidad respecto de esta agresión. Vuelvo a decir que lo negamos rotundamente y que nos reservamos el derecho de emprender acciones legales contra el señor Delgado por esas manifestaciones. Por otra parte, es absurdo, ¿no?, intentar atribuirnos alguna intención o beneficio de esa agresión, porque nosotros éramos los principales interesados en que el señor Ballesteros declarara en la Comisión de Hacienda que tuvo lugar ayer, precisamente porque el Grupo Popular no pudo hasta, o no ha podido hasta este momento, formular las preguntas que creía pertinentes para aclarar todo este asunto al propio señor Ballesteros. Por tanto, no nos beneficia en absoluto que el señor Ballesteros no pueda declarar. Nos perjudica muchísimo y somos los principales perjudicados, junto, esto quiero señalarlo también, a los funcionarios de este ayuntamiento y particularmente a los que utilizan el programa Aplica. Y esto es lo que tenía que decir respecto de este primer asunto, ¿no?, de la agresión del señor Ballesteros y denuncias de irregularidades que él mismo transmitió, pues, por correo electrónico y también, pues, por sendos informes remitidos a los grupos de la oposición. Por tanto, pues yo creo que, si lo estiman conveniente, podemos empezar un primer turno de preguntas respecto de este asunto. Yo quisiera preguntar, en este documento que hace el señor Ballesteros, se refiere a unas presuntas ilegalidades en la ampliación del Leganés Tecnológico. ¿Qué puede decir al respecto usted? Bueno, vamos a ver, para que haya una ilegalidad tiene que haber un acto administrativo, decreto, resolución, acuerdo, ¿no? Y pues en este caso no lo hay. Yo creo que como mejor se ilustra esto es con una metáfora. Vamos a ver. Supongamos que somos los propietarios de un vehículo y nos toca pasar la ITV. Entonces, bueno, pues vamos a la estación de ITV más cercana, a la que nos parece bien, y allí nos hacen las pruebas tradicionales. Pues se prueban los frenos, se prueban los amortiguadores, se mide el monóxido de carbono, se mira si hay agua en el lavaparabrisas, etcétera. Bien. Bueno, pues pasamos esa ITV, pasamos por el circuito donde se prueban todas esas cosas y el informe final que nos entregan, una vez que ya se han pasado todas las pruebas, pues dice algo así como, tiene usted el monóxido de carbono, el CO, un poco alto, los neumáticos están gastados y el lavaparabrisas no le funciona. Entonces, lo que te dice el jefe de la ITV es, ¿puede usted circular? Pero tenga en cuenta que tiene un plazo de 15 días, por ejemplo, para subsanar estas deficiencias que hemos encontrado en su vehículo y, naturalmente, pues tendrá que pasar por aquí en el plazo de 15 días para acreditar que las ha subsanado. Bien. Entonces, evidentemente, el vehículo no está en perfectas condiciones de circulación, pero pues los técnicos de la ITV dicen, ¿puede usted circular? En un plazo de 15 días arregle todo esto. Bien, salimos de la ITV y nos encontramos a la Guardia Civil que nos para. Bien, entonces la Guardia Civil nos pide la documentación, hace una inspección ocular del coche, dice, oiga, usted tiene los neumáticos bastante gastados. A ver, haga funcionar el lavaparabrisas. Y el tubo de escape yo veo que suelta bastante humo, ¿no? Le voy a inmovilizar el vehículo. Claro, el conductor, nosotros decimos, oiga, pero si es que mire, acabo de pasar la ITV, efectivamente, pues tengo esas deficiencias, pero me dicen en la ITV que puedo circular y que tengo un plazo de 15 días para subsanarlas. Entonces el guardia civil dice, no, usted está circulando ilegalmente, porque usted está, bueno, pues incumpliendo normas técnicas y normas del código de la circulación, por tanto le inmovilizo el vehículo. Evidentemente, pues si la guardia civil dice que me inmoviliza el vehículo, pues me inmovilizan el vehículo. Pero ya no contento con eso, no solamente me inmovilizan el vehículo, sino que la guardia civil se dirige supongamos que al juzgado de primera instancia, a denunciar que hay un señor que va conduciendo temerariamente con el vehículo en malas condiciones.
Pues bien, yo creo que eso es más o menos, creo que es una metáfora bastante ilustrativa de lo que ha sucedido aquí. ¿Qué pretendíamos nosotros con la aprobación inicial del plan parcial de Leganés Tecnológico? Pasándolo con esas deficiencias que se subsanarían después, pues simplemente ganar tiempo. Porque en el planeamiento urbanístico y en la vida en general el tiempo es oro, ¿no? Y bien, pues si se podía ganar un mes y hacer esos trámites en paralelo y llevar la aprobación definitiva en pleno, que ahí sí que tiene que estar en perfectas condiciones, pues si ganamos un mes, yo creo que ganamos todos. Gana el ayuntamiento y ganan las empresas que quieren instalarse, lógicamente. Bien, pues nosotros, para mayor seguridad, y dado que había pues alguna duda, ¿no?, sobre la más absoluta legalidad de lo que se iba a aprobar, insisto, inicialmente, que no es la aprobación definitiva, pues decidimos parar ese expediente y, en lugar de ganar ese mes, pues no ganarlo, lógicamente. Bueno, pues todo esto se sale de madre de una forma parecida a como pues, del ejemplo que he puesto del Guardia Civil. Que se dirige a los juzgados o al gabinete de prensa de la Guardia Civil a decir que hay por ahí un loco conduciendo con el coche en malas condiciones y que puede suponer un peligro para la seguridad vial y que además está incumpliendo flagrantemente el código de la circulación y las normas técnicas, ¿no? Bien, yo creo que esto es una terrible exageración. Insisto, yo creo que se ha salido de madre. Y además, hombre, se ha puesto en duda, ¿no?, el trabajo y la competencia técnica de la sección de planeamiento urbanístico del Ayuntamiento de Leganés. Es decir, hay técnicos y funcionarios que llevan trabajando en esta casa 10, 15 o 20 años haciendo planeamiento. Es decir, evidentemente, no van a presentar para aprobación en Junta de Gobierno una cosa ilegal para que todos vayamos a la cárcel o nos inhabiliten. Es decir, a mí me parece que es un poco absurdo, ¿no?, ridículo y exagerado pensar eso. Y, en fin, pues yo creo que esta es la explicación y el trasfondo de todo esto, salvo que el concejal de urbanismo tenga que añadir alguna aclaración o lo pueda explicar mejor. No, únicamente en este expediente de aprobación inicial siempre se habla de un informe del titular de la oficina de apoyo, pero existe también un informe de un jurídico especialista de la delegación, pero es que además existe el informe al que hace mención el titular de la arquitecta municipal, pero existe otro informe del otro arquitecto municipal que da el beneplácito, existe un informe del técnico competente en medio ambiente que ha dicho que cumple el planeamiento desde el punto de vista medioambiental, existen informes también de las consejerías que tienen que informar, que informa carreteras, medio ambiente, informa también el canal. Entonces, en todos esos informes, para que quede claro, pues establecen una serie de premisas que tiene que cumplir el planeamiento una vez que se apruebe definitivamente. Porque si no pedimos esos informes, lógicamente esto no arranca. O sea, es decir, cuando hablamos de una aprobación inicial es un acto de trámite, no es un acto definitivo. Por ende, con todos esos informes que obran en el expediente, el jefe de sección, el jurídico correspondiente, dice: esto está apto para aprobarlo inicialmente, si bien se tienen que cumplir, obviamente, todas estas premisas técnicas. Una vez cumplidas esas premisas técnicas, porque además también puede haber alegaciones de terceros, hay que sacar la exposición pública. Y es más, aunque la ley no lo pida, para que vean toda la transparencia absoluta, a todos los propietarios afectados también se les notifica, y la ley no lo pide. Pero el técnico jurídico de la Delegación de Urbanismo así lo considera oportuno, porque dice: esto, lo mejor que puede pasar es que sea lo más público y notorio que sea, que informe todo el mundo, que todo el mundo tenga que decir lo que tenga que decir, para que el documento que aprobemos definitivamente, pues perdone la expresión, que esté niquelado, así de claro. Entonces, bueno, yo creo que se ha exagerado o se está exagerando con un acto de mero trámite. No sé con qué otros intereses, lógicamente, pero porque tampoco estoy aquí para valorar ese tema. Pero verdaderamente lo que estamos hablando es de un acto de trámite que goza de bastantes informes, no solamente de un informe técnico, sino un informe jurídico, dos informes de arquitecto, un informe de un técnico de medio ambiente, informes de las consejerías correspondientes. Y se aprobaba inicialmente y se volverían otra vez a solicitar los informes antes de la aprobación definitiva. Y esos informes, lógicamente, tendría que ya dar el beneplácito para que el secretario del Pleno no pusiese ningún tipo de reparo. No sé si he sido explícito, muchas veces me lío en términos técnicos, pero verdaderamente consiste en eso.
Y bueno, de cualquier modo, ya para cerrar esta pregunta, pues ¿cuándo será el martes? ¿Hay convocada una comisión de extraordinaria de urbanismo? Todavía está sin convocar porque evidentemente estoy esperando también a que se incorpore el señor Ballesteros, porque creo que es el primero que tiene que aclarar en qué términos va su informe, lógicamente. Entonces, por eso digo que como bien ha dicho el alcalde, los primeros interesados que el señor Ballesteros incorpore somos nosotros, porque nos tiene que aclarar bastantes cuestiones del asunto de Plica y de este tema de urbanismo también, con independencia que la delegación está preparando los informes en contestación al señor Ballesteros. También hizo referencia en el expediente a unas presuntas, pues como decía, irregularidades y ilegalidades en el tema del personal de confianza y, o sea, cargos de confianza y nombramiento de asesores y directores. Bien, yo lo que yo sé, o por lo que yo sé, todos esos nombramientos pasan por Junta de Gobierno o tienen que pasar, en cualquier caso, por informe de fiscalización de intervención, y hasta el día de hoy no hemos tenido ningún informe negativo. Es verdad que probablemente, y esto, vamos a ver, viene de una confusión que no está demasiado claro ni en nuestro reglamento orgánico ni en la ley de bases respecto de en qué calidad tienen que figurar los directores generales en la plantilla y a qué plantilla se refiere el reglamento orgánico. Porque, bueno, esto es un problema de concepto, o si quieren ustedes, es un problema nominalista. Es decir, ¿qué es la plantilla? Pues hombre, la plantilla puede ser la lista de plazas, bien de funcionarios o bien de laborales que hay en el ayuntamiento, o bien la plantilla presupuestaria, mejor conocida como anexo de personal, que tiene únicamente efectos presupuestarios. Es decir, es la lista de plazas cubiertas y puestos cubiertos a efectos de poder pagar, tener suficiente partida presupuestaria para poderles pagar. Son dos cosas distintas, y yo creo que se ha confundido estos dos conceptos, es decir, lo que es ampliar o reducir el número de plazas, que eso tiene que aprobarlo el Pleno, la plantilla municipal, y la plantilla presupuestaria, que tiene que aprobarla también el Pleno, pero que tiene efectos distintos. Y es que esto, por desgracia, es bastante farragoso de explicar, pero aquí la única discrepancia que puede haber es la duda de si los directores generales, que a efectos, para que todo el mundo lo entienda, son personal de confianza, si los directores generales tienen que figurar en la plantilla de laborales, en la plantilla de funcionarios o en un documento aparte. Es decir, nosotros entendemos, o por lo menos así lo entendimos desde el principio, que debían figurar en un documento aparte, no mezclados ni con los funcionarios ni con los laborales. La verdad, nos fiamos de lo que nos dijo el anterior jefe de servicio de personal e hicimos lo que ellos informaron, y naturalmente pues llevamos a publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid esa estructura de relación de puestos de trabajo, que al final es la plasmación, ¿no?, de la plantilla presupuestaria. Pero irregularidades o ilegalidades en los nombramientos, yo creo que quien diga eso lo tendrá que demostrar fehacientemente. Y si se han producido, insisto, que no lo sé, en cualquier caso no es responsabilidad de los responsables políticos. Más bien yo creo que es, como ha ocurrido, ¿no?, en el anterior asunto, señor Ballesteros, es más bien pues una discrepancia de pareceres entre funcionarios, que en cualquier caso pues nosotros estaremos a lo que nos digan de lo que es legal y cómo tenemos que hacerlo. Nos da igual si los directores generales están en la plantilla de funcionarios, en la plantilla de laborales o en un documento aparte. Como podrán comprender, no tenemos ningún interés en que figuren en una lista o en otra. Nuestro interés, naturalmente, es que se incorporen a la gestión del ayuntamiento y que puedan dictar resoluciones para descargar de trabajo y de tareas de gestión a los concejales. Nada más. El tercer punto hacía referencia al aval bancario, un presunto pago por segunda vez de un aval bancario en la construcción de Pozo del Agua a una empresa. ¿Nos podría explicar este asunto, lo que ocurre? Es mejor que conteste el concejal, que se lo sabe bastante mejor. Sí.
Vamos a ver, en el año, hablo de memoria, no sé si fue 2008, 2009, se llevó a Junta de Gobierno una reducción del aval que en principio depositó la Junta de Compensación. O sea, no es una empresa, una Junta de Compensación es la entidad que desarrolla ese sector. Entonces, cuando uno va a ejecutar un sector urbanístico, la legislación del suelo te pide una serie de garantías. Concretamente te están hablando del 10% de la ejecución de las obras de urbanización. Año 2008 se presenta un primer aval entendiendo que las obras de urbanización tenían un determinado importe y se presenta el 10% de garantía sobre ese determinado importe. ¿Qué sucede? Que al final las obras de urbanización no tenían ese importe y entonces la Junta de Compensación solicita al Ayuntamiento, en su día gobernado por Partido Socialista e Izquierda Unida, solicita la reducción del aval en esa parte proporcional. Es decir, si yo garantizo 10 sobre 100 en un primer momento, ahora garantizo, oye, las obras ya no valen 100, valen 90. Quiero garantizar 10 sobre 90. Se aprueba por Junta de Gobierno. Estaba la interventora además presente en esa junta de gobierno y se procede a la devolución. Una vez recepcionadas las obras de urbanización el año pasado, que establecemos además en este ayuntamiento una garantía por 2 años cuando la ley del suelo te establece que es obligatorio 1 año por ley. Pues bueno, pasado ese año, la Junta de Compensación dice, oye, delegación de urbanismo, solicitamos la devolución de parte o reducirme ese aval, que se quedó en su día reducido, reducirme otra vez ese aval, ¿por qué? Porque hay infraestructuras que no dependen de vosotros y no os las tengo por qué garantizar. Por ejemplo, se ha hecho la línea eléctrica, el desviamiento de la línea eléctrica. Eso directamente depende de Red Eléctrica, no depende del ayuntamiento. Así como otra serie de infraestructuras, los centros de transformación y otra serie de cuestiones técnicas que dependen de compañías que no se tienen que garantizar al ayuntamiento. Ante eso, el técnico de la Delegación de Urbanismo, ante esa solicitud lógicamente lo hace la Junta de Compensación, recuerdo, compuesta por cooperativas, compuesta también por EMSULE, compuesta por promotores privados, o sea que refiero que la Junta de Compensación no es una empresa, es un ente en el que lo componen empresas, cooperativas e incluso esta forma parte de ellas EMSULE. Entonces, oye, como todos sabemos, existe problema de liquidez. A día de hoy, para tener un aval, hay que tener el dinero consignado en el banco. Y nos piden así de claro, y dice, oye, tenemos que empezar a reponer también zonas verdes, hay que hacer una serie de reposiciones que me estáis exigiendo, oye, darnos vida. Si nos podéis reducir en la parte que nos podéis reducir, cogemos esa liquidez y la destinamos a las obras de urbanización. El técnico entiende que se puede reducir ese aval y así lo hace, lo informa. Es decir, oye, entiendo que el aval que se estaba garantizando, el 10%, se puede quedar reducido en esta cantidad y pone una cifra concreta. Ante eso, el jurídico hace el informe correspondiente y dice, oye, me parece bien la cantidad, o sea, me parece bien, no, si el técnico, que es el que entiende de obras, entiende que hay que reducir, legal, cumple esto el requisito legal, por tanto, propongo a la Junta de Gobierno que se reduzca. O sea, que no estamos hablando ni de devolver algo que ya se ha devuelto, estamos hablando de reducir algo que se redujo en su día porque las obras no valían en su día lo que efectivamente en principio se estableció. No sé si me consigo explicar o yo creo que está bastante, bastante claro. ¿Alguna cosa más sobre este asunto? No, pasamos al segundo asunto. Pues pasamos al segundo asunto, que bien, pues la verdad, y antes de que sucediera, bueno, pues ocurriera la agresión al señor Ballestero, en fin, pues toda esta serie de revelaciones, pues era, quiero confesárselo, ¿no?, el objeto principal de esta convocatoria. Y hombre, no siempre tenemos por que reunirnos para pasar malos ratos o para dar malas noticias. Me estoy refiriendo a que no sé muy bien cómo calificarlo, sino como astracanada, como gazapo o como tradicionalmente se dice, y perdonen la expresión, cagada, o como el ridículo más espantoso, o como la operación de acoso más vil y execrable que se ha dirigido pues contra un edil de Leganés desde que existen, creo que, registros históricos. Me estoy refiriendo, seguramente
Lo conocerán ustedes, aquí un periódico local de Leganés me atribuye la propiedad nada menos que de 18 plazas de garaje. Y bueno, pues se piden explicaciones, se me acusa incluso de cometer falsedad en documento público, de ser un especulador, un mentiroso, etcétera, 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 porque, según dicen los miembros de ULEG, oculté pues esas 18 plazas de garaje en mi declaración de bienes. Señor Riobó incluso las llega a evaluar en unos 270.000 euros y además se pregunta cuántas rentas deben generar y por qué nos reímos así de los vecinos. Hombre, yo no sé quién se ríe de los vecinos, pero vamos, si alguien se está riendo de los vecinos, si alguien se está riendo de la profesión periodística y si alguien se está riendo de todo el mundo porque cree que es el más gracioso y le va a salir gratis, pues es el señor Riobó y también los miembros de Unión por Leganés. Porque esas supuestas 18 plazas de garaje, pues en realidad se reducen, fíjense ustedes, a 3,13. Les digo, es decir, yo declaré en mi declaración de bienes dos viviendas y bueno, pues evidentemente como tampoco hay que ser exhaustivo en la definición de los elementos de la vivienda, pues yo siempre he tenido en la cabeza que mi vivienda de Vallecas es una vivienda con plaza de garaje y trastero y la vivienda de Leganés pues es una vivienda con dos plazas de garaje. Se podía especificar, oiga, ¿y cuántas habitaciones tiene? Pues una tendrá tres habitaciones, otra tendrá dos, una tendrá media bañera, otra tendrá una bañera entera. Y, hombre, podíamos ir así hasta agotar, ¿no?, todos los elementos patrimoniales. También se podría decir que he ocultado una mesa de IKEA que tengo en el salón, se podría decir que he ocultado un BMW X5, de juguete de mi hijo, en fin, vamos a ver, es decir, son cosas, discúlpenme, es decir, es que me tengo que reír porque cualquiera que sepa, yo creo que un periodista que haya ejercido pues una temporadilla la profesión, cuando se va al registro de la propiedad y se pide una nota simple, pues hombre, es decir, basta leerla para darse cuenta de que de esas 15 plazas de garaje que me atribuyen de protección oficial en Vallecas, lo primero que se lee es registro de la propiedad de Madrid, número 19, viene unos teléfonos, dice datos de la finca, municipio Madrid, finca número tal, y dice: se solicita información sobre una participación indivisa de una 113ª parte de esta finca. Insisto, una 113ª parte. Es decir, que para tener una sola plaza de garaje entera, debería tener, según el señor Riobó, 113 plazas o 113 participaciones. No sé si me estoy explicando bien. Esas 15 plazas de garaje que me atribuye el señor Riobó y los señores de ULEG enteras a mi propiedad en Vallecas son un trastero. Un trastero de no llega a 4 metros cuadrados. Que los vecinos, cuando se entregaron los pisos que eran de cooperativa, pues decidimos comprarle a la cooperativa pues unas plazas de garaje que había sobrantes y que eran de venta libre para hacer unos trasteros, y los hicimos muy poco tiempo después de que nos entregaran la vivienda. Fíjense ustedes que me costó en torno a 20-30 minutos averiguar, cuando vi la noticia, digo, bueno, ¿y de dónde pueden haberse sacado esto? Tengan en cuenta que de eso hace 20 años. Entonces, bueno, pues hubo que hacer memoria durante un rato. Y al final, claro, la conclusión a la que llegué es decir, claro, es la compra de las 15 plazas de garaje, que 113 vecinos las tenemos en proindiviso. Es decir, que los 113 vecinos somos propietarios a partes iguales de cada una de las 15 plazas de garaje. ¿Y qué hicimos con esas 15 plazas de garaje? Pues trasteros, 113 trasteros para cada uno de los 113 vecinos. Por tanto, esto quedaría, ¿no?, como una antología del disparate periodístico.
por cierto, como le ocurrió a la agencia EFE, que mató, entre comillas, hace ya bastantes años a Ana Torroja, y luego entró en Televisión Española a rematarla, y resulta que, pues mire usted, que no estaba muerta, ¿no? Es decir, bueno, pues eso quedaría pues como una antología del disparate periodístico, pues como un gazapo, o si quieren ustedes, como una cagada, si no se observara una total y absoluta mala fe y una voluntad, yo creo que fuera de toda duda, de alterar y de manipular una noticia. Porque vuelvo a insistir, cuando uno se va al registro y pide una nota simple de cualquiera de esas plazas de garaje, dice: se solicita información sobre una participación indivisa de una 113ª parte. Una 113ª parte. Si multiplicamos 15 por una 113ª parte, hombre, lo que sale de cuota de participación serían 0,13 plazas de garaje, no 15 plazas de garaje. Entonces, yo no me puedo creer que un periodista en ejercicio durante tantos años, ¿no?, como el señor Riobó, sea capaz de cometer este error involuntariamente, porque, vuelvo a insistir, es que es lo primero que se lee en la nota simple del registro, lo primero. No es que esté oculto por ahí y se nos puede haber olvidado, no, no, no. Son estas dos primeras líneas. Es más, ¿podemos dar paso al vídeo? Este es un vídeo realizado, pues no sabemos todavía por quién, pero sospechamos quién puede haber sido, y bueno, pues ahora lo verán. Le ruego un poquito de paciencia. Señoras y señores concejales, ¿pasar por secretaría con todas las declaraciones de bienes al resto de los concejales? Sí, pueden pasar. Lo que pasa es que, lógicamente, con la persona que... Si son nada más los concejales, yo suelo avisar a la persona que va a ser. Pero está abierto a... De todas maneras, la tengo aquí presente y se la puedo leer sin ningún problema. Eso sí, evitando dar los datos que conciernen a la ley de protección de datos. Ya que usted no hace el trabajo, lo voy a hacer yo por usted. En la declaración sobre actividades que proporciona o puede proporcionar ingresos económicos, yo declaré, justo después de tomar posesión de mi acta como concejal, que era consejero de GESMADRID, que es la gestora de fondos de GESMADRID. Ya no lo soy. Desde hace aproximadamente 5 años, y ahora le explico cómo está eso. Y después, consejero general de Caja Madrid Bankia, pues exactamente igual que lo es usted. Ya no lo soy. Exactamente igual que lo es el portavoz de su grupo, Rafael Gómez Montoya. Bueno, pero usted por lo menos lo ha sido, entonces sabe usted perfectamente cómo funciona eso. ¿De acuerdo? Bien. Después, bienes. ¿Ve usted? Un piso en Vallecas de 70 metros útiles. Y luego, pues un piso de Ganés, aproximadamente unos 125 metros útiles, de los que todavía debo una hipoteca de 300 metros. Está completamente pagado, aproximadamente hace 3 años que terminé de pagar la hipoteca, y en Leganés pues debo todavía 300.000 euros, ¿no? A eso se añade sus acciones de una sociedad que se llama Hoja Perenne SL, que tiene un capital de 3.000 euros y que no tiene actividad. A eso se añade su seguro Unit Link por valor de 8.000 euros nominal, que ahora mismo el valor real está en torno a los 1.700, que es usted. A mí también me ha afectado la caída de la bolsa. Tengo también 22 onzas Troy de oro. Una onza Troy son 31,1 gramos, de modo que puede usted hacer la cuenta. Y luego, pues un Nissan X-Trail del año matriculado del año 2005 y una Suzuki Bandit S matriculada aproximadamente en el año 2000. Y ese es todo mi patrimonio y todos mis intereses, señora Quirós, después de 27 años de vida laboral. Usted podrá juzgar si es mucho, es poco, si es decente o es indecente, pero esa es la realidad, señora Quirós. Bien, ahora cuando empiecen a aparecer las copias de la nota simple registral,
a ver si podemos congelar la imagen de una de ellas para que se vea cómo se puede apreciar, incluso en la información que están dando, que pone una 113ª parte. Sí, a ver si se puede, David. Bueno, ahora te indicamos. Se puede ver, si uno se fija atentamente en la parte derecha de la imagen, arriba, 113. Creo que se aprecia que pone 113. Bueno, pues ahí sale la lista de las 15 plazas de garaje. Ahí aparece un poco más a la derecha, 113ª, justamente en el primer renglón, a mano derecha. Volvemos a ver el primer renglón a mano derecha. Se puede apreciar que pone 113ª. En efecto. Etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, ahí va desgranando pues todas esas participaciones indivisas en 15 plazas de garaje que después se convirtieron en trasteros. Bien. Yo creo que es suficiente. Digamos, si lo quieren ver, es decir, vamos a ver, esto no se puede repartir, es decir, quienes han publicado esto, que ahora hablaremos sobre eso, han cometido como mínimo pues una falta sancionable administrativamente, porque según el reglamento del registro de la propiedad no se puede ir publicando no se puede recurrir a medios informáticos o tratamiento informático para que todo el mundo la pueda ver. En primer lugar, por una cuestión de tasas registrales, como es lógico, y en segundo lugar, por una cuestión de protección de datos. Y en tercer lugar, porque hay que alegar, cuando se pide una nota simple, interés legítimo para consultar esta información. Cuando uno va al registro dice, quiero consultar quién es el propietario de esta finca, pues para comprarla, para alquilarla o, en fin, pues, o porque tengo una causa litigiosa con el propietario. Bien, pues te manifiesta eso ante el registrador y el registrador lo escribe. Si luego el uso que se hace de la nota simple no es el que se ha alegado, el que ha pedido la nota y la ha distribuido puede tener un problema muy serio. En fin, yo creo que con esto queda bastante claro. Vamos a ver, Eduardo, ¿puedes repartir un par de ellas? Luego que me las devuelvan, por favor, para que se vea que efectivamente, que lo comprueben por ellos mismos, que efectivamente es lo que estamos diciendo. Lamento no poderla facilitar precisamente por lo que les acabo de decir. Reparte alguna más, Eduardo, así sí, lo pueden ver todos, ¿sí? ¿Un par de ellas? Sí, pero bueno, sí, pues tanto que lo vayan viendo. Estas son todas 113ª. Hemos estado entretenidos en el registro de la propiedad precisamente sacando estas cosas, ¿no? De ahí la tardanza. Y una más que vamos a sacar ahora a continuación. Bien, yo creo que queda suficientemente claro de qué se trata el asunto y creo que también queda suficientemente claro que cualquiera que pida una nota simple al registro para averiguar las características y el propietario de una finca, si sabe leer, pues lo primero que le aparece es si la cuota participativa en esa finca es el 100% o es una parte, o como es en este caso, una parte muy pequeña. Bien, ¿quién ha perpetrado esta noticia, este vídeo y bueno, esta cochambrosa manipulación? Pues evidentemente el periódico de Leganés, que es el que publica la noticia, pero también nos preguntamos cómo ha obtenido el periódico de Leganés esa información. Pues esas cosas también se pueden preguntar y resulta que es uno de los concejales del grupo Unión por Leganés, que además creo que en las redes sociales y particularmente en Twitter afirman no tener ninguna información al respecto y desde luego no haberle pasado al periódico de Leganés ninguna información en este sentido.
Yo creo que Unión por Leganés y particularmente uno de sus concejales se ha metido en un lío muy gordo, francamente. Es un lío muy gordo porque, como acaban de ver en ese... Ah, bueno, que no lo hemos visto. Es decir, vamos a poner la parte, la cola final del vídeo donde se me acusa, donde se me injuria a placer y donde incluso se me acusa de graves delitos. No vuelvo a insistir, es decir, yo declaré dos viviendas entendidas. Una con una plaza de garaje que tenía vinculado un trastero, que las compré en el año 94, y la otra con dos plazas de garaje. Y realmente, bueno, pues las declaraciones de bienes tampoco hay que ser exhaustivo, a no ser que, hombre, uno por inversión haya comprado pues tres o cuatro plazas de garaje en otra finca distinta para alquilarlas, que no es mi caso. Es decir, las plazas de garaje están en las mismas fincas donde tengo las viviendas. Ahí ya, vamos a ponerlo normal. ¿Está normal ya? Sí, sí, ya está. Fue mentira, bien. Bien, ocultación dolosa. Delito de falsedad documental. Pues no, evidentemente no oculté 18 plazas de garaje porque no poseo 18 plazas de garaje. Mentiroso, falsificador, especulador con inmuebles de protección. Y ya, pues naturalmente piden mi dimisión. Bien, pues este es el rigor, la buena fe y la ética de este periodista, de este periódico, de Leganés. Y este es el rigor, la ética y la buena fe de Unión por Leganés. Como ustedes comprenderán, a partir de ahora y después, vamos a llamarlo astracanada, por decirlo de una forma suave, yo por lo menos no doy ningún crédito a todo lo que puedan hacer o decir estos señores, porque yo creo que se ha podido ver que lo que les mueve pues es una ansia destructiva contra el equipo de gobierno y particularmente contra mi persona, y una ansia inmoderada de ocupar pues un puesto y una posición de poder que los vecinos no les han concedido, y que yo creo que a partir de esto menos aún. Es decir, cualquiera que a partir de ahora hable con el señor Delgado, con el señor Riobo, conociendo cómo actúan y cuáles son sus prácticas, pues ya sabe a qué atenerse, ¿no? Y bueno, pues si lo desean, podemos iniciar un turno de preguntas respecto de este asunto. Sí. ¿Cuáles son las medidas a tomar individualmente y como ayuntamiento? No, esto en este caso concienden a mi persona, como persona física. Yo, evidentemente, cuando se me acusa de cometer falsedad en documento público, se me está calumniando. Entonces presentaré una querella por calumnias contra el periódico que lo ha publicado y contra el periodista que lo afirma. Eso es evidente. Y naturalmente también pediré responsabilidades al concejal de ULEG que ha pedido la información registral y que la ha facilitado para fines seguramente muy distintos a los que expresó al registrador de la propiedad. Sí, hoy mismo enviaremos, sobre la base de toda esta documentación, una petición de derecho de rectificación. Evidentemente, el mal ya está hecho, la calumnia ya está difundida en cuanto a la edición de papel. Vamos a exigir que se corrija inmediatamente en la edición electrónica, vamos a exigir, naturalmente, que se retire ese vídeo. Iremos también contra los autores de ese vídeo, bien sea el propio periódico de Leganés, el señor Riobó o cualquier otro. Y, naturalmente, en la próxima edición de papel exigiremos que en portada y a cinco columnas se desmienta esta burda manipulación y esta falsedad. ¿Alguna pregunta más, señores? ¿Alguna consideración más? Muchísimas gracias. Muchas gracias.